Comares, Balcón de la Axarquía y Óptica Ripoll patrocinan este programa. Muy buenas, bienvenidos a Málaga TV, a nuestro magazine de PTV. Hoy tenemos por delante una hora y media, 90 minutos de directo, de muchos contenidos. Por ejemplo, nos vamos a detener en distintos temas que van circulando por las redes sociales. Nuestro coloquio navega, la actualidad más divertida o más curiosa, pues ya sabéis que lo comentamos con los colaboradores en plató. Y entre esas noticias o temas pues que suscitan a veces también polémicas, pues aquí en Málaga hoy es noticia que Antonio Banderas se ha bajado de ese proyecto de recuperar el edificio de la Astoria, pues para uso cultural para la ciudad. Ha sido una sorpresa pues para toda la ciudadanía. Él ha alegado una serie de motivos y nos ha llamado la atención para tratar el asunto en el coloquio Navegas, porque son muchos los malagueños que están apoyando al actor a través de redes sociales como Facebook, diciendo que no se han hecho las cosas bien desde el ayuntamiento, que la oposición pues ha sido especialmente dura y crítica con el actor. Bueno, a ver qué opinan de ello nuestros colaboradores y si entienden el que Antonio Banderas haya decidido pues dejar de estar como cara visible de ese proyecto de recuperar el cine Astoria para uso cultural de nuestra ciudad, además de otros temas como, por ejemplo, ese ciberataque mundial, que estamos todos con miedo cada vez que encendemos el ordenador o abrimos un correo electrónico. Bueno, son algunos de los temas que hemos preparado para el coloquio Navega. También visitaremos la sala de exposición del restaurante Okami. Allí expone un artista muy interesante una serie de acuarelas con temática oriental. El artista es Chedes Suñé y vamos a visitar esa exposición, que estará además hasta mediados de junio en este restaurante japonés. En el consultorio psicológico, Mariola Aguilar nos habla de dependencia emocional, cómo superar esa dependencia emocional que no deja de entorpecernos en la vida y a más de uno, pues oye, le amarga la vida, ¿no? No le deja el de crecer como persona y el estar siempre ahí pendiente de alguien, tener la necesidad de estar con alguien, de tener el cariño de alguien. Y despediremos el programa de hoy con los integrantes de un musical que en poquitos días se estrena en el Teatro Cervantes, El Muro, con la compañía Nuevo Teatro Musical. Todo eso esta tarde aquí en Málaga TV. Pero antes vamos a recuperar una actuación que teníamos grabada de hace algunos meses y que no habíamos podido todavía pues emitir en el programa. Ellos pasaron por plató, estuvieron aquí con nosotros pues grabando esa actuación. Son Álvaro Alcaide y Leonor Coral. Ellos son del Palo, de la barriada del Palo, y se conocieron hace 7 años porque él, Álvaro, pues tenía en mente organizar una serie de espectáculos, de distintos conciertos, y estaba buscando pues unas compañeras para que fueran con él pues de gira, ¿no? Entonces, como era del Palo, y Leonor también se enteró de que una chica en el supermercado, que trabajaba en el supermercado del barrio, pues que también cantaba, y fue al supermercado literalmente a buscarla. Y a partir de ahí, pues oye, han surgido muchas colaboraciones, muchos conciertos, siguen pues con muchos proyectos en mente, y teníamos pendiente emitir esa actuación, que además ese día no vinieron solos, estuvieron acompañados pues por ese pianista malagueño, simpático, y el tío la verdad que súper profesional, muy solidario, porque siempre que lo llaman para algo benéfico también está ahí con su piano, Pepe Serna. Así que recuperamos esa actuación, es un popurrí de temas variados, como por ejemplo En el punto de partida, En el último minuto, Digan lo que digan o Como dos barquitos. Vamos a disfrutar de esa actuación. Yo le busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida, en la prisa de la gente, a la vuelta de la esquina, y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se mira. Nunca se mira. Y yo quisiera encontrarnos cara a cara,
retomar desde la herida, atrevernos desde ser, sin reservas ni mentiras. Y me enfrento por las noches a una cama muy vacía, que la lleno con historias de aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo y su canción de despedida, y me encuentro noche a noche en el punto de partida. Y ese punto de partida me encuentro en este punto de partida. Con el alma sin más, hecha pedazo. Y de pronto, en el último minuto, te vi llegar feliz un mediodía, y el otoño sin rosa de mi espera se convirtió en florida primavera, cuando se unió tu boca con la mía, tu boca con la mía, tu boca con la mía. Tu boca masichia, qué dolor hay en el mundo
más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucha más la luz que la oscuridad. Siempre mi compañera y darme el ramo blanco de tus azares. Pero lo más oscuro de mi sentido, de pronto, compañero, brilló una luz y vi que no eras bueno para Marío y que ibas a darme sentencia de cruz. Duró la alegría, lo nuestro ya se acabó. Somos la noche y el día, cada uno por su lado. Somos como dos barquitos que se cruzan por la mar. Adiós con el pañuelito, nos decimos al pasar. Adiós barquito de vela, galeón de mi querer, tu bandera y mi bandera. Ya no han de volverse a ver. Esta tarde en nuestro programa Málaga TV nos encontramos con una buena amiga del programa, con la empresaria malagueña Olga Grimieski, de aquí de Locami. Olga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Oye, es una maravilla la exposición. Siempre digo yo que esto es un trocito de Japón en el centro de Málaga, pero aparte de restaurante, pues es un sitio donde se apuesta por la cultura, por distintas disciplinas artísticas, y la exposición que vais a tener hasta el 20 de junio con sí. Che de Suñe, menudo lujo, ¿eh? Sí, la verdad es que en esta ocasión pues hemos sido muy afortunados porque es un tipo de pintura que encaja muy bien tanto con la filosofía oriental, ¿no?, en este caso japonesa, como con la temática del restaurante. Son pinceladas efímeras, bueno, el artista lo explicará mejor que yo, pero que tiene esa fuerza, ¿no?, del color. Y aparte, pues me gusta, una de las cosas que me cautivó fueron los mensajes que vienen en cada una de casi todas esas láminas, que te hacen pensar, ¿no? Y entonces mezcla lo que es arte con un poco de sentimiento desde mi punto de vista. Yo sé que a ti la obra de ella te ha llegado al corazón y a más de uno, porque ya hace poquitos días fue la sí. inauguración. Un éxito, aquí se congregaron sí. muchísimas personas que, bueno, les sorprendió la obra, que además era la primera vez que se veía, porque Chedes tiene sí. una trayectoria bastante extensa como pintora, pero era la primera vez que exponía acuarela y además una colección que ha hecho expresamente para aquí, para Ocali. Efectivamente, yo desde que conozco a Chedes hace bastante tiempo, no vamos a decir cuántos años, pero muchísimo, sé que ella siente pasión por la pintura, ¿no? Y entonces había conocido algunas obras de ella, pues más de óleo, formato un poco más grande, y esta vez que hemos visto este tipo de pintura, como decíamos, de acuarela, ¿no?, con el trazo que tiene tanta fuerza y que es un formato más accesible quizás al público,
pues es fascinante. Está teniendo, de verdad, está dando mucho que hablar y realmente una oportunidad de tener una gran obra accesible. Bueno, Olga, pues te damos las gracias por habernos acogido, como siempre haces también aquí en tu restaurante, en este trocito de Japón en el centro de Málaga. Pero yo tengo muchas ganas de conocer en persona a Chede, de que me cuente un poquito así de su vida y que nos explique su exposición. Pues va a ser conocer a Chede en persona, es todo un lujo y aquí está en su casa. Estoy encantada con esta exposición que tenemos el grandísimo honor de tener aquí en Okami. Hasta el 20 de junio. Hasta el 20 de junio estáis todos invitados a poder venir a verla y de verdad que no tiene desperdicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Arigato gozaimasu. Muy buenas tardes, Chede Suñe, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, un artista muy interesante, vamos a conocer un poquito más detalles de su vida, que como digo es muy interesante, y luego también de su obra, ¿no? Chede, tú naciste en Lérida, aunque llevas pues en torno a 50 años aquí ya viviendo en Málaga, ¿no? 50, pero el acento no se pierde. El acento no se pierde, eso ya se lleva a perpetuidad, como tú dices, ¿no? Bueno, Chede, tú estudiaste magisterio, sí, y luego sí que tuviste una etapa que me parece muy, muy interesante, porque además, bueno, hablamos de la Universidad de la Sorbona en París, sí, pudiste ver a grandes personalidades, como por ejemplo De Gaulle, Kennedy... Sí, y a Khrushchev, los tres a la vez. ¿Tú estabas estudiando allí y sí, un día en la universidad? Sí, estaba en la universidad y vinieron en el paraninfo de la universidad y estuvieron allí ellos tres. Una época también muy bohemia, ¿no? Para ti, estudiante, sí, con poquitos recursos, tenías que buscarte... Sí, buscarme dando clases. Cuando tenía dinero yo dejaba de dar clases, también un poco bohemia. Sí, ¿no? ¿Y fuiste 3 años para estudiar un máster sobre la cultura francesa? Sí, bueno, el último año no, y entonces ya como mis padres tenían una perfumería, me dieron una beca para hacer un curso de esteticien dentro de la Casa Guerlain. Uh-huh. Y el último año fue esto. ¿Qué recuerdos te quedan de esa etapa? Ah, muchísimo. Porque en esos años también me imagino, bueno, entonces vivía Picasso y además vivía en París. Sí, pero París, yo no tuve la suerte de conocer. No tuviste la suerte de conocer a Picasso. No. Pero todo, por ejemplo, el barrio de Montmartre con los... Bueno, yo vivía muy cerca porque yo vivía en Clichy. Entonces Clichy, la Place Blanche, todo esto está en el sector de Montmartre. Todo, es muy cerca todo ese sector, un ambiente de pintores. Y me iba. Yo me acuerdo que el primer cuadrito que yo vendí era un cuadrito que yo pinté en la residencia donde estaba, porque había una compañera mía que pintaba. Y dijo, déjame las pinturas. Hice un cuadrito y en la Place Pigalle, había la Place de Tertre que le llamaban, se ponían pintores. Y allí con un grupito los pusimos. Y yo vendí un cuadrito de aquellos. ¿Tu primer cuadro lo vendiste en París? Sí, sí, sí. Ha sido sobre todo el óleo, el gran formato, lo que has trabajado. Y siempre. Ahora sorprendes al público aquí en la exposición de Okami con estas acuarelas, además con motivos muy relacionados con la cultura oriental, con Japón. Acuarelas además muy llamativas porque te encuentras desde paisajes hasta muchos, por ejemplo, muchos motivos florales, incluso también a lo mejor personajes perfectamente ataviados con su kimono. Es una exposición de más de 50 piezas que están teniendo un éxito bárbaro, ¿no? Yo creo que sí, están gustando porque el tema floral yo lo veo mucho en Oriente, sobre todo en Japón. Es lo que uno de los impactos que yo tuve cuando estuve allí, de ver un centro con tan poca flor y lo bonito que era una simple flor, pero cómo estaban medidas la fuerza que tenía aquella hoja, aquella flor. Entonces todo eso me impactó y cuando me habló Olga, digo, pues voy a hacer un tema floral. Hay dos o tres paisajes, pero lo que más importa, porque el Monte Fuji indudablemente es una secuencia que tú tienes en tu retina cuando aterrizas a Tokio. Pero es el motivo de flores al que yo dije, vale, Olga, te haré, pero cosas de flores, no hay ninguna igual, porque yo nunca repito el tema sí, pero la flor es distinta siempre. Uh-huh. Sé que después de esta exposición pues ya se está hablando para que haya otra exposición probablemente en Marbella. Sí. Bueno, hay algo que sí que me gustaría que compartieras con nuestros espectadores, y es que tú tienes como premisa, como filosofía, como artista, que prefieres vender lo más económico posible, dando un valor que tiene que tener la obra, pero muy económico, para que haya muchas personas que por lo menos en su casa tengan una obra de Chede Suñe. Eso sería lo más satisfactorio para un pintor, que alguien tenga tu obra en su casa. Yo cuando voy a casa de un conocido y veo un cuadro,
enseguida me llama tío, pero si está firmado por mí la satisfacción es enorme. Y un detalle, la mayoría de las obras también van acompañadas de una cita. Esto ha sido por el restaurante japonés que además Okami, que le he visto apropiado de poner un mensaje, no solamente hacer una flor, sino que esta flor te dé un mensaje, que cuando tú leas reconozcas que has estado en Okami y que ha partido de este restaurante. Hay citas de Confucio, de sí, Aristóteles, sí. Nelson Mandela. Sí, de Séneca, de Stephen Hawking. También, también. Bueno, pues Chede, muchas gracias por... Gracias a vosotros siempre. Por, bueno, pues permitirnos el charlar estos minutitos contigo, que has venido además expresamente de donde vives, desde Torremolinos aquí al centro de Málaga. Enhorabuena por esta gran exposición, que es una maravilla, muchas y gracias. Vamos a disfrutarla de ella hasta el 20 de junio. Muchas gracias. Chede Suñé, un artista muy interesante que, como veis, está exponiendo hasta mediados de junio en el restaurante, en la sala de exposiciones del restaurante Okami, en calle Cister. Bueno, abrimos nuestro coloquio de actualidad Navega. Hoy tenemos muchos temas y, de momento, esos tres colaboradores, estupendo todos ellos. Tenemos a nuestro estudiante de Derecho, Diego Rubio. Diego, bienvenido. Buenas tardes, Diego, gracias. Damos también la bienvenida a nuestro estudiante de Relaciones Públicas y Publicidad, Román Serra. Bienvenido, Román. Hola, buenas tardes, Diego. Buenas tardes. Y damos la bienvenida también, igualmente, a nuestro creador audiovisual y youtuber preferido, Salvador Escalona. Hoy no tenemos vídeo tuyo. Buenas tardes. Pero llegarán más. Llegarán más, ¿no? Llegarán no más. No os preocupéis. Bueno, vamos a comenzar con un tema que además ha sido actualidad hoy. Está suscitando muchos apoyos, mucha polémica en redes sociiales, pero sobre todo yo en estos minutos desde que se ha conocido, en estas horas desde que se ha conocido la noticia, he podido ver en Facebook muchos apoyos al actor Antonio Banderas. Ciudadanos que consideran que se ha sido demasiado crítico con cómo se han hecho las cosas con respecto a ese proyecto del Cine Astoria, apoyando a Antonio Banderas como gran embajador de Málaga, entienden que se haya sentido molesto. Bueno, para el espectador que a lo mejor no conozca del todo la historia, la noticia de hoy es que Antonio Banderas ha renunciado al proyecto de la Astoria, entre otros motivos, por los insultos y el trato humillante que, según él, considera que ha recibido por parte de algunos representantes políticos de la oposición, ¿vale? Él considera que está dolido y cree que es el momento justo para bajarse de ese proyecto en lugar de seguir pues apostando y dedicando tiempo a esa idea que había presentado pues con tanta ilusión y además arropado también pues por el arquitecto José Seguí. ¿Cómo valoráis la noticia? ¿Se han hecho las cosas bien? ¿No se han hecho las cosas bien? ¿Entendéis que la ciudadanía pues empatice con el actor y que lo apoya a través de las redes sociales? Bueno, que lo apoyen en redes sociales en general, evidentemente Antonio Banderas es un baluarte, ¿no? En nuestra ciudad y un embajador, ¿no? Con todas las cosas que ha hecho. Lo que pasa en el caso en concreto, yo creo que aún es pronto para valorar, porque creo que falta mucha información. Creo que falta información, primero por la viabilidad del proyecto, que parece que no era tan atractiva a nivel de lo que es la empresa, que no iba a ser una joya al final. A nivel de que parece que la ciudadanía en su gran mayoría no reclamaba ese tipo de obras, sino lo que quería eran más espacios públicos o más espacios para fines sociales. Y por otra parte también yo aún estoy esperando ver esas valoraciones, esos insultos, ¿no?, que se han vertido hacia él, porque yo en ningún sitio he encontrado nada al respecto. Y por otra parte, bueno, también para finalizar este tema, parece que no ha habido, o por lo menos no está todo exactamente conforme a la legalidad, lo que es el tema del concurso, del proyecto, o si está dentro de la legalidad se ha hecho un poquito de trampa, ¿no? A mí me suena un poquito ahí que nos falta bastante información para... Él ha emitido una carta en la que expone pues los motivos por los cuales se baja de este proyecto que había presentado como la gran ilusión o una de las grandes ilusiones de su carrera y de su vida. Decía que lleva pues 40 años trabajando como actor y que buena parte del dinero que él ha ganado, ¿no?, pues con tantas películas y con tantos trabajos, pues que lo iba a dedicar a este proyecto sin esperar nada a cambio. En principio él no veía esto como un negocio, no lo veía una rentabilidad económica, que lo hacía pues por amor a su tierra. Ya digo que las redes sociales están recibiendo bastante apoyo, ¿no? La idea era como un centro multicultural, ¿no?, porque creo que tenía dos salas de teatro, también tenía tema de talleres, danza, también tema de gastronomía. Era como un centro multicultural
rehabilitar ese edificio que lleva años vacío y además con problemas de incendio, de que ha habido varios conatos y varios conflictos con el abandono de la Astoria, pero llevas toda la razón en el sentido, a mí la verdad que me ha llamado la atención cuando se habla de insultos, porque yo he escuchado a Isabel Torralbo, a Eduardo Zorrilla, que habrán estado más o menos acertados, pero en ningún momento he escuchado yo que se haya insultado o que estos portavoces municipales hayan insultado a Antonio Banderas. Han sido críticos porque, a su juicio, las cosas a lo mejor no se han hecho del todo bien y han pedido quizá pues más transparencia, que haya un concurso, pero entiendo que un insulto directo a Antonio Banderas, en todo caso, se han metido con el equipo de gobierno, se han metido con el alcalde, pero no con Antonio Banderas. Yo creo que han sido respetuosos con Antonio Banderas. Yo, a ver, lo que diría al respecto es que, siendo ajeno a si el proyecto es viable o no, si va a funcionar o no, si económicamente le interesa a este señor, a Antonio Banderas o no, y tal, el tema del concurso. También es verdad que una personalidad como la que tiene Antonio Banderas y el peso que tiene en Málaga y lo embajador que puede ser a nivel internacional y tal, no lo tienen otros candidatos, otras personas que pudieran concurrir para también hacer una inversión y demás. Entonces, muchas veces el derecho, el máximo derecho, pues, puede ser la máxima injusticia. Y tratar como ordinario algo que es extraordinario puede ser también muy injusto. Fíjate que él, en la carta que ha emitido, dice: no quiero ser un segundo Moneo en Málaga, y menos en mi tierra. Es decir, que para hacer un paripé de concurso en el que la persona que se quiere y que debería ganarlo, porque es la persona que más contactos tiene, es la persona que puede hacer la inversión, es la persona que más preparada está, es la persona que mejor puede representarnos a nivel internacional. Es decir, tratar de encajar eso en una figura ordinaria y de digamos, atarnos las manos cuando lo importante es, pues, dar la solución adecuada a la pregunta adecuada y al problema adecuado, es lo contrario de la justicia. Muchas veces ceñirnos a lo que es estrictamente legal puede conducirnos a situaciones injustas. Entonces, en ese sentido, vosotros hubiera apostado por una concesión de ese espacio sin tener que hacer un concurso a medida o no a medida, directamente el conceder el espacio porque por la solvencia del proyecto y por el nombre de Antonio Banderas. ¿Tú lo ves así, Román? Lo veo y no lo veo. Yo veo bien que se invierta, que se cree empleo, que se apueste por la cultura en Málaga, por todo lo que conlleve creación de empleo, que además nos hace mucha falta en la ciudad y en toda España. Pero es cierto, como dice Salva, que es que un concurso no se puede hacer a medida, porque es cierto que se hace aquí y en Lima, porque se hace oposiciones. Tres plazas para administrativo, contable, en el ayuntamiento, por ejemplo, de Alaurín de la Torre, ¿no? Sí. Ahora, o sea, convocamos las plazas y ya estamos en el concurso anteponiendo unos requisitos acorde a ese perfil que ya va buscando el ayuntamiento. Eso es lo que un poco quizás chirría ahí, lo que la oposición pues está pidiendo, un poco de cordura en ese aspecto, porque no estará el horno para bollo, hablando claro. Claro. Es cierto que un proyecto atractivo, y que, como él bien dice, que también lleva razón, hay que tratarlo de extraordinario, puesto que es un personaje público de gran trayectoria, que ha hecho mucho por Málaga. Pero bueno, las cosas hay que hacerlas por la legalidad. Igual yo tampoco me atrevo a exponer los hechos, porque yo no conozco a fondo, bien a fondo el tema. Sí. Pero sí he oído en alguna ocasión a Eduardo Zorrilla y a la portavoz de Ahora Málaga, a Isabel Torralbo. Reivindicar un poco lo que es la legalidad, que es lo que pedimos en todos los proyectos, porque se pide en el Ayuntamiento de Málaga y en la Junta de Andalucía, en todas partes. Pero una cosita, que te compro el argumento hasta ese punto. A partir de ahí, todo lo que se ha hecho de disfrazarlo y tal es tratar a la ciudadanía de imbécil, porque yo prefiero que me digan, señores ciudadanos de Málaga, este proyecto es el mejor por esto, por esto, por esto y por esto, y hasta ahí incluso estaría hasta de acuerdo, es lo que comentábamos fuera de cámara, incluso me parece un proyecto el más atractivo de Málaga, pero a partir de ahí, todos los tejemanejes y todo el juego este es tratar a la ciudadanía de imbéciles, y yo de verdad no estoy conforme con eso. Demófilo Peláez, periodista, se incorpora como colaborador habitual también del espacio. Buenas tardes, Demófilo. Buenas tardes a todos. Me imagino que conocerá la noticia del día, esa renuncia de Banderas a seguir con el proyecto de la Astoria, que ha sentado, bueno, pues en las redes sociales hay muchísimo apoyo al actor, arremetiendo en este caso contra la oposición, pues por esas críticas que, yo insisto, creo que han sido a lo mejor críticas duras, pero al alcalde, no tanto al actor, creo. Yo no he visto, no he escuchado insultos al actor. Yo realmente comparto un poco lo que estáis comentando todos aquí. Es cierto que es un proyecto extraordinario que podría ser muy positivo, pero al mismo tiempo un asunto complejísimo. Y si en temas de urbanismo ese proyecto no se ajustaba, yo creo que es deber de cualquier partido político, de cualquier colectivo,
denunciarlo y comentarlo, sea Antonio Banderas, sea quien sea, Pablo Picasso. En ese sentido, tú ves que la oposición lo que hace es la de auditor objetivo, imparcial. Tampoco exactamente objetivo, pero que creo que a fin de cuentas es, esas exigencias, esas críticas, ese recochineo o lo que sea que denuncie Banderas que él ha sufrido, creo que es algo que va incluido en, en esa parte de tomar el control y decir voy a hacer aquí un proyecto. Es algo que uno tiene que asumir. Entonces, si, desde si simplemente por decir, oye, es que veo que aquí no hay una disposición tan grande o veo que aquí no está la gente tan a mi favor o lo que sea, yo creo que efectivamente hay una predisposición muy grande en Málaga hacia Antonio Banderas, que es un personaje muy querido, muy respetado. Evidentemente se le va a exigir una serie de cosas, pero a Antonio Banderas o a Pablo Picasso, lo mismo es, creo yo. Entonces, claro, un tema muy complejo. La verdad que yo creo que tal, lo que nadie quería era que llegara a lo que se ha llegado ahora mismo. Ni uno ni otro. Bueno, pues a ver en qué queda la cosa, porque tengo entendido que Elías Bendodo, el presidente de la Diputación, no sé si en persona a través de una llamada o a través de redes sociales o en declaraciones a los periodistas, pero ha pedido al actor que por favor reconsidere su decisión, y el alcalde está en convencerlo, en que recule y continúe con la idea, a ver qué pasa. Yo de todas formas mucho me temo que si él ha tomado esa decisión, yo creo que ya difícilmente va a echar marcha atrás y va a decir, venga, retomo el... Igual no lo tenía tan claro, ¿no? A lo mejor no lo tenía tan claro él tampoco. No sé, y yo soy muy de Antonio Banderas, sí, 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 que sí. Lo admiro como actor, como persona y como sí. cofrade además, sí. que yo también soy. Pero es que le veo mucha laguna al asunto y aquí, como dice Salva, es que algo chirría y hay que ir por las claras, y si no se van por las claras, pues es normal, la oposición hace su trabajo, el alcalde el suyo, entiendo, y ya está. Oye, yo creo que es un tío súper inteligente y si no, no hubiese llegado donde ha llegado, ¿no? Puede ir la cosa también por ahí. Que él lo viera claro, que él le estuviese súper entusiasmado con la idea, con el proyecto, que yo creo que iba a ser muy bueno para Málaga, un revulsivo cultural importantísimo, y más con su nombre, ¿no? como atractivo, como aval, pero él yo sé que sigue, desde lejos sigue la actualidad de Málaga, y fijaros el Hotel Moneo, los quebraderos de cabeza que está dando, y ahí está encallado el asunto, ¿no? Y él dirá, bueno, yo tengo mi carrera de actor, tengo mi hijo, mi familia, yo me voy a meter ahora en una lucha... En tener que estar atado a tener cada dos por tres estar en Málaga defendiéndome de la oposición, excusándome, ¿qué necesidad tengo de meterme en esto? También quizá a lo mejor él pensaba que iba a tener las cosas más fácil, ¿no? Y eso de también me suena raro, lo de en plan ONG entre comillas, ¿no? De yo voy a hacer por Málaga, uno, yo soy muy malagueño, pero yo reconozco que si yo tuviera la fortuna que tiene, o el fondo que tiene Antonio Banderas, yo sinceramente no haría nada sino para recuperar algo a cambio. Pues fíjate que él dice que, no busca rentabilidad económica, hacemos, pero... que con ese proyecto no buscaba la rentabilidad económica. Yo respeto la opinión, pero no me lo creo del todo. Mira, ¿por qué no dejó abierta la posada de Antonio si él tan altruista era? Sí, yo te digo una cosa, las fortunas no se hacen siendo tan altruistas. De otra forma, creo que respecto al tema de la historia parece que estamos colocándonos en una dualidad de que es o lo de Antonio Banderas o nada. Realmente había un concurso, se han aportado muchísimas otras ideas, o ideas muy positivas, y evidentemente no van a tener el nombre de Antonio Banderas con todo lo que supone, pero también se pueden hacer todavía cosas muy interesantes. Todavía existe la posibilidad de un revulsivo cultural muy interesante y que bienvenido será. Claro, pero las instituciones ya se han encargado de que precisamente parezca claro. que o es o Antonio Banderas o nada. Pero fíjate claro. que incluso... Ahí, eso es lo que yo critico. Pero incluso el actor, creo que en la carta, creo, y pido perdón si me equivoco, pero creo que viene a decir más o menos que incluso aunque se lo adjudiquen a él, él teme que vaya a seguir recibiendo crítica y que vaya a tener que claro, seguir defendiéndose, que no tiene necesidad de eso. Yo lo que pienso también es que se ha manchado innecesariamente políticamente. Sí. Es decir, esto era un asunto muy simple. Aquí tenemos a una persona excepcional, que tiene un proyecto excepcional, que no es comparable con ningún otro concurso, por muy buenas ideas que sean, porque no tiene el nombre de Antonio Banderas, porque no representa tanto a Málaga internacionalmente, porque no, en fin... Y se ha hecho mucho más complejo de lo que podía ser. Y ha habido partidos políticos en el ayuntamiento que le han sacado tajada política con toda esta idea de, no, claro, aquí tenemos una persona con una gran fortuna y con un gran dinero que ha sido una persona pues que tiene la vida solucionada y vamos nosotros a ser injustos con tal... En fin, que no hacía falta, meter tantas ideas políticas en algo que era una cosa muy simple, que era una idea buena de una persona sí. que era la adecuada para hacerla y punto. Y no hacía falta dividir a la sociedad ni empezar a generar una discusión donde...
en fin, lo que ha hecho ha sido pues apagar el tema. Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto, porque yo no sé si vosotros esta semana tenéis algo más de miedo a la hora de encender el ordenador o de abrir un correo electrónico con ese ciberataque masivo que ha afectado a en torno a 180 países del mundo. España está entre ellos, quizá no entre los más afectados, creo que andamos por la posición 15 o 16 del ranking de los países afectados, con tan solo 1.200 infecciones confirmadas. Hay países mucho más afectados, como Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido. Bueno, hay una serie de recomendaciones desde el Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, el CNPIC, y también desde el INCIBE, que es el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad e Industria. Pues, por ejemplo, actualizar los equipos con los últimos parches de seguridad publicados por el fabricante, no abrir ficheros, adjuntos o enlaces de correo electrónico no confiables, ni contestar este tipo de correo. Precaución al seguir enlaces en correo, mensajería instantánea y redes sociales, aunque sean de contactos conocidos. Disponer de herramientas de protección adecuadas, tales como antivirus, anti-malware y cortafuegos. Realizar copias de seguridad, por si nos atacan, para que no perdamos esa información. Bueno, ya que aquí tenemos a todo un internauta y creador audiovisual y youtuber, ¿cómo ocurre esto? ¿Qué pasa? ¿Que es que las empresas no se han protegido? ¿Tan no, caro es protegerse de esto? No es caro. Es que el mayor cortafuegos, la mayor protección, se llama sentido común. Y eso no lo maneja un programa informático, lo manejan personas. Y la infección inicial empezó por eso, por un empleado que abrió un correo que no debía haber abierto. Los antivirus funcionan y todos los sistemas funcionan siempre que estén actualizados, siempre que no te los quieras saltar para ir más rápido, para obtener una información que a priori parece que es más interesante, porque estoy harto, me he pasado muchos años como técnico de sistema, años atrás, y por muy protegida que tuvieras el ordenador, el equipo en ese momento, si es que este archivo yo lo quería abrir y el antivirus me decía que no, pero entonces yo desconectaba el antivirus para poder abrirlo. Digo, vamos a ver, si el antivirus está dando una alerta es por algo, si el antivirus te elimina este archivo es por algo. Pero a mí lo que me resulta muy fuerte, no sé vosotros cómo lo veis, que haya gente, hackers siempre hemos escuchado que existen, pero es que hagan esto para luego extorsionar a las empresas y pedirle dinero. Esa persona, ese hacker ya llevado al extremo de que está chantajeando y amenazando con destruir información, con revelar información a lo mejor que probablemente sea datos de confidencialidad, y no lo hace a cambio de dinero, eso es un delito. ¿No se puede ir contra esa persona? ¿Dónde está esa persona? ¿Cómo se puede actuar? Delito es la intrusión desde el comienzo. Da igual que lo hagas con fines lucrativos, como que lo hagas con fines de fastidiar o de mostrar esa vulnerabilidad con buen fin. Sí. Porque el concepto de hacker está muy mal visto por eso, por el daño que causan unos pocos, pero la gran mayoría lo que quieren es el aprendizaje, ¿no? Lo que quieren es el reto de poder reventar un sistema que a priori está súper protegido y yo soy capaz de pasármelo. Pero estos creo que piden dinero, ¿no? Se ha cuantificado la cantidad, es vergonzosa. O sea, no tienen nada de fin lucrativo. Realmente lo que quieren es 300 euros, ¿no? Sí, era algo pero irrisorio. Una plástica, ¿no? Pero es verdad que también, si pidieran un millón de euros, nadie lo pagaría. Claro. Es decir, es que también depende, claro. Lo hacen con cierta inteligencia. No sé, yo soy un abogado, por ejemplo, estoy que ese día me vence una demanda en plazo extraordinario, la tengo que entregar antes de las 3 y si no, es que me declaran en rebeldía y tengo un follón, ¿no? Y de repente, pues nada, esa mañana se me queda el ordenador chafado y me dicen, paga 300 euros y te lo quito. Pues si son listos los hackers estos, yo pago los 300 euros, me lo quitan y meto la demanda o lo que sea, pero se han llevado mi dinero. Claro. Y si son listos, cumplen con su palabra porque al final, pues ya sabes que la próxima vez que te pase, pues la solución fácil y rápida es pagar. Y al final, pues tampoco parece que el hecho de que pongan cantidades bajas responde a burlarse de la persona que tenga el ordenador delante, sino todo lo contrario, súper estudiado, hacerlo masivamente. Tienen como a legalizar, digamos, el asunto. Bueno, ¿no? A ver, una cosa, claro, entiendo que piden 300 euros, que es irrisorio, pero claro, 300 euros a uno, a otro, a otro, a otro, a otro, y entonces ya... Pequeñas cantidades que además... Claro. Pregunta, dentro de la ignorancia, vamos a ver... Sabemos que los delitos informáticos o a través de las redes y todo esto es mucho más complicado cazar al que lo hace que, por ejemplo, alguien que entra en una tienda, en un banco y roba y que físicamente lo estás viendo y lo graba una cámara, pero se puede localizar. Realmente no sería por la legislación o la falta de legislación, a ver si Diego ahí nos ilustra un poco,
Técnicamente sería lo más sencillo, porque cada ordenador, cada dispositivo móvil tiene un código que se llama, que es la dirección IP, que es el localizador que de donde tú haces la conexión. Pero además, si esa persona recibe un dinero de la empresa, de alguna de las empresas que decida pagar para que le devuelva la información, todos esos pagos, eso sería una prueba, ¿no? Sí, pero todos esos pagos se realizan no en negro, sino a través de la moneda Bitcoin, que es una moneda que su fundamento inicial es la opacidad, precisamente. No deja rastro. Correcto, es una moneda electrónica que además la puedes tener simultáneamente en muchas granjas que se llaman, ¿no? Que serían los servidores, porque esa moneda realmente no es... No, tú la puedes canjear luego por productos o por dinero efectivo en euros, ¿no? Pero realmente son bits, por eso se llama Bitcoin, ¿no? La moneda del bit, ¿no? Entonces, rastrear eso es muy complicado. No es imposible, pero muy complicado. Uh-huh. Evidentemente, ¿cuántos recursos va a emplear un Estado en rastrear a una persona que ha estafado 300 euros, cuando se tiene que gastar 30.000, por ejemplo? Evidentemente no es rentable, que es lo que estábamos hablando. Y por otra parte, los proveedores de Internet, los que nos suministran estas conexiones, no nos van a facilitar los datos así tan alegremente desde donde se ha hecho un ataque. Hay un proceso burocrático. Es que es todo tan complejo. Mira, vamos a dejar este asunto porque la verdad que me enciende, a mí me molesta que mi ordenador me puedan meter y robar. Pero que volvemos al principio, que sí. Sentido común, es decir, sí. Cuando tú recibes un correo electrónico donde te dicen que has ganado 200 millones de euros con solo, tienes que mandar un SMS o meterte en tal enlace y tal, piensa un poco, es decir... Mira, no, yo te digo una cosa, yo ya... Que yo no ya sea. A ver, ¿qué? Yo ya, a todos nos recibimos en plan de, responde esta pregunta y te damos un vale para comprar en Merca 200 euros, eso es, ¿qué? ¿Quién te va a dar 500 euros? Eso suena raro. Es que es un poquito eso, ¿no? Eso suena raro. Un ciberataque que sí fue bueno, fue el que le hicieron a los terroristas islámicos, sí. Que se conectan en red, en juego y todo el tema. Hará un año por ahí, hará un año que los hackers fueron Anonymous, creo que fue, ¿no? Uh-huh. Ah, sí. Y hay veces que tienen hasta sus misiones y son bastante buenas. Sí, pero eso en mi opinión, pero eso claro, también es ilegal, ¿no? Pero es ilegal, ¿sabes? Bueno, es que cualquier intrusión en un sistema que no esté autorizado es ilegal. Hablando de intrusión y de intrusión y de legalidad o de ilegalidad. Vamos a ver una fotografía a ver si esto es legal o no. Yo no lo sé, no sé si esto... Pero esto ha ocurrido en Estados Unidos, ¿eh? No es ningún fotomontaje. Un señor que iba conduciendo su helicóptero. No es un helicóptero militar, tampoco a priori por el color y eso, tampoco se ve que sea un helicóptero de la policía. Parece que es un particular que tiene un helicóptero, le entró ganas de una hamburguesa y el tío cogió y plantó su helicóptero en el césped de la hamburguesería y se fue con su misma. ¿Qué os parece? A mí me parece lo más normal del mundo en Estados Unidos, porque... Todo es posible en América. Aquí pones el coche en doble fila para comprar pipa en el chino y allí puedes aparcar el helicóptero en McDonald's. Oye, se quedó tan ancho, ¿eh? Fíjate, el tema es que, bueno, está fotografiado a la vuelta al mundo, en los informativos han salido, porque claro, no es habitual encontrarse en la puerta de McDonald's un helicóptero aparcado y un hombre comiendo un menú. Dos hamburguesas de un euro. No creo yo. O sí, quién sabe. Bueno, vamos ahora a hablar de otra cadena, en este caso Foster Hollywood, que ha sido noticia, pero por algo no tan divertido como lo que ha ocurrido en ese McDonald's americano. ¿Qué le ha pasado aquí? Bueno, vamos a retroceder al Día de la Madre, al primer domingo de mayo. En España pues se celebra el Día de la Madre, como todos vosotros sabéis, y Foster Hollywood decidió celebrarlo con un regalo que ha supuesto muchas críticas en redes sociales. La campaña decía, madre mía, ¿se puede estar más guapa? Era el eslogan, ¿no?, de esa campaña publicitaria de esta empresa, impresa en los manteles del restaurante ese Día de la Madre. La polémica está en que si regalaban a cada madre que acudía ese día al Foster un esmalte de uña y un anillo porta esmalte, si se pedía el postre. No es la primera vez que regalos pues un tanto sexistas pues se producen en el Día de la Madre o a lo mejor en el Día de la Carrera de la Mujer. Recordamos que hace poco en Almería, pues el Día de la Mujer hubo una carrera y las participantes recibieron una bolsa con un quitagrasa y una bolsa para la compra. Y también pues suscitó mucha polémica. Y Groupon, por ejemplo, también suscitó polémica por su promoción por el Día de la Mujer cuando proponía regalar una aspiradora a la mujer de tu vida. Parece mentira, ¿no? Que aquí ya todos somos hombres, pero bueno, seguramente si estuviese princesa estaría ahora mismo ya que se saldría por... depende. A mí, yo por ejemplo, de la aspiradora, el quitagrasa lo veo obsceno totalmente, porque es que está relacionando pues que la limpieza solo de mujeres. La tarea doméstica con la mujer.
Lo del esmalte y el anillo. Eso no lo veo yo tan se considera ¿no? micromachismo, vale, pero ¿qué le vas a regalar una maquinilla de afeitar y. No sé. A ver, son objetos que usan las mujeres habitualmente. Ahora me estarán crucificando machistas sí. y tal y cual. ¿Sería más políticamente correcto a lo mejor regalar un libro? Por, sí, ejemplo, anima, por ejemplo, o regalar, pero si no te gusta leer. Claro, el problema es que habría que preguntarle. Yo es que creo que en todas estas cosas salen muchos abanderados del feminismo y tal, y habría que preguntarle a ella si le ha parecido bien el regalo que ha hecho Foster Hollywood o no. De todas formas, yo creo que ha tenido éxito, seguro. Hombre, desde luego, repercusión mediática ha tenido, pero este tipo de cadenas no valoran esa repercusión si puede ser favorable o desfavorable, porque a mí me choca que a lo mejor, no sé, un pequeño organizador de una carrera, una asociación o un comercio, a lo mejor una hamburguesería más pequeñita, pero una cadena tan grande, una empresa tan fuerte, caen estos errores que lo puedan acusar de... Si hace una buena campaña, probablemente tenga aceptación, y habría que preguntar, como dice Salva, ¿cuántas mujeres han caído en esa trampa en esta campaña? Seguramente que muchas mujeres son las primeras que han ido y han ido con mucha ilusión y muchas ganas de obtener ese regalito. ¿Qué? Es probable. Vamos a ver, se nos está yendo la pinza. Se nos está yendo la pinza. ¿Por qué? Es que no me parece normal que por regalar un esmalte y un anillo porta esmalte a una madre te tilden de machista. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo le regalo eso a mi madre y me dice, ay, gracias, hijo mío, te quiero mucho. No me dice machista. Claro. No, es que una cosa que se nos está yendo de las manos. Lo del quitagrasa, eso ya es distinto. Efectivamente, ¿no? efectivamente. Para ser justo hay que ser prudente y diferenciar. Tratar de manera igual a lo igual y desigual a lo desigual. Es decir, lo que haya que condenar, hay que condenarlo y hay que condenarlo firmemente. Vamos a ver, es que ¿quién se le ocurre regalarle un quitagrasa o regalarle una aspiradora a una madre? Es que eres vamos, me voy a callar. No está nada bien, es decir, sí. Eres muy, muy tonto. Pero, hombre, lo del esmalte, pues me parece que se nos va la pinza con lo políticamente correcto, con lo de ofender a cualquiera, uh-huh. digas, tener que medir tus palabras de una forma que... Sí, sí. Es decir, que no en debería ser caso, así. No debería, esto me parece casi totalitario incluso, ¿eh? Princesa, si nos escuchas, por favor, llama y sácanos de esta atolladero. Yo ya no me atrevo. Cristina tengo también. Miedo, tengo miedo. Cristina también podía llamar, Cristina Candela. Demófilo, ¿terminamos con este tema? ¿Algo sí. más que apuntar? Yo, por intentar un poco la réplica, creo que sí es interesante, creo que sí es importante que se esté más conciencia respecto al tema del feminismo, la verdad. Y que a cualquier cosa sí, realmente, sí exista rápidamente un observatorio de decir esto lo es, esto no es, el simple hecho de que ahora mismo lo estemos debatiendo, uh-huh. yo creo que es más positivo que negativo. Uh-huh. Lo sea o no lo sí, sea, eso es verdad. Lo sea o no lo sea, que eso ya entiendo que cada una, sí. sobre todo cada una, decidirá uh-huh. si ella lo considera apropiado o no apropiado más que nosotros. Sí. Lo sé o no lo sé, yo creo que el simple hecho de que lo estemos aquí debatiendo en general es positivo, porque a fin de cuentas demuestra que hay una cierta sensibilización. Es cierto que esa sensibilización, en ciertos casos, llega al esperpento, pero en general, de manera general, yo creo que es algo positivo tener esa vista puesta, creo. Bueno, tenemos ahora una sucesión de titulares y noticias curiosas que también hemos encontrado en redes sociales y que os voy a pedir esas opiniones más breves para poder tocar todo estos asuntos, ¿no? Ha habido una guía, no solo se ha hecho de España, sus autores se llaman Drew Lowney y Nick Lawson, han hecho una serie de guías tematizadas por país. A España ya la han hecho una, pero también han hecho de Albania, América, Austria, Bélgica, Canadá o China. El título de la guía es Guía xenófoba de España o Guía xenófoba de Bélgica, y así con los diferentes países. La idea que tienen ellos es llegar hasta 30 guías, ¿no? Dedicar este trabajo a 30 países diferentes. Y lo polémico del asunto, aparte del titular que ya dice mucho, ¿no? es que se ríe de los tópicos de cada país. Y por ejemplo, en España dice, respecto a la paella, no se cortan un pelo al afirmar que la mezcla de pollo frito, pescado cocido, calamar, gambas, tomate guisante, pimiento rojo, pimiento verde, azafrán, arroz y otros ingredientes garantiza que nadie sabe exactamente cómo debe saber una paella, así que nadie se quejará. O, por ejemplo, dice que en España se crearon las comunidades autónomas para que hubiese más y más capas de políticos que pudiesen robar al contribuyente. Sí, ahí tiene razón. Ahí está. De la sangría, dice, de la sangría opinan que está preparada con los restos de los vasos medio llenos que no se bebieron la noche anterior. También tengo yo mis dudas ahí. En cuanto a... Bueno, dice también que los españoles que nos gusta demasiado el sexo y que somos muy vagos.
Lo primero, lo 100%. Y lo segundo, habría que preguntarse un lo segundo, este después de la siesta te lo digo. Este tipo de trabajos yo creo que son que buscan sacar una sonrisa, pero que, hombre, si solo lo hubieran hecho de un país, pero si lo hacen... Yo como defensor 100% del humor, sea cual sea su forma, sería un hipócrita si dijera que estoy en contra ¿no de eso. ¿No te parece tampoco tan...? Es cierto, también espero que hagan el volumen de los ingleses. De su país también, son estadounidenses, ¿no? Me parece, ingleses. Tendrían que hacer últimamente están dándonos... Tendrían que hacer también de Reino Unido, ¿eh? Bueno, vamos ahora con... vosotros sois seguidores del arte contemporáneo, os gusta... Pichipicha, ¿no? Bueno. Ahí, ¿no? Bueno, pues una broma que nos ha gustado y hemos rescatado también de redes sociales. En este caso es un escocés, estudiante de 22 años, que fue a una sala de exposiciones de arte moderno y decidió incluir una piña dentro de esta exposición. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, pues él dijo, mira, yo voy a gastar una broma. Era una exposición en la Universidad de Robert Gordon, ¿vale? Y este estudiante, pues, como digo, de 22 años, pues lo que la idea que tuvo es dejar una piña ahí como en una esquinita o en un espacio de la sala, a ver si alguien de la organización decía, bueno, pues esto es que se nos ha quedado aquí esta obra, vamos a meterla antes de que termine la exposición. Quedaban, por lo visto, como una semana para que terminara la exposición y efectivamente terminó la piña presidiendo una, bueno, pues un expositor. Ahí lo estamos viendo. Claro, esto luego lo han subido a redes sociales... Y la exposición llevaba por título Mira de nuevo y su objetivo era que los visitantes miraran a los lugares y espacios que nos rodean a través de nuevos ojos. El director de la exposición, Sally Ripper, dice, o se defiende ahora, que ellos sabían perfectamente que alguien intentaba gastarle una broma, pero que dejaron la piña en ese lugar para mostrar su espíritu lúdico y divertido. ¿Vosotros creéis que realmente, como vulgarmente se dice, se la han colado o es que... Sí, no, la primera vez. O han entrado en el trapo en plan, venga, vamos a... En Arco pasó algo similar. En Arco hicieron algo también. Yo he estado en alguna exposición en el CAC así similar de arte contemporáneo y después de visto lo visto, yo me quedo en una esquina viendo el móvil así quietecico y en 5 minutos me plantan una etiqueta. Yo de todas formas, mira, con lo que decía Diego, que hay que diferenciar y criticar lo que realmente es criticable y lo que no. Y yo creo que en el arte contemporáneo hay cosas muy buenas, a mí me gusta. Pero hombre, hay cosas que dices tú, es que yo recuerdo, tú has mencionado el CAC Málaga y hubo una obra que vi hace años que era una cama completamente deshecha, sucia, desperdicio en el suelo, una botella, lo que no era botella, de una noche agitada, ¿me entendéis? Ahí en el suelo. Y dices tú, bueno, ¿eso es arte? Es un cuarto sucio, estás recreando un cuarto sucio, pero artístico eso no lo veo yo... No sé. Tú, como, y además el nombre de, perdón, el nombre de la exposición, como es Mira de nuevo. Mira de nuevo. Que me hace gracia, porque es decir, mira de nuevo. Ahí hay un tronco. Sí, pero mira de nuevo. Mira de nuevo. Vale, yo veo un tronco. No sé mira si de nuevo, explico. Que terminará haciendo otra cosa. Mira de nuevo, otra vez, tronco. Es que decir, que muchas sí. veces no tiene, bueno, a lo mejor algún espíritu libre que entienda mejor, o bueno, perdón, con perdón a todas las personas que estudian arte contemporáneo, que les encanta y demás. Estás defendiendo al colectivo de los espíritus libres, que lo sepas. No. Yo tengo un espíritu muy cuidado. Grande, pero, no, pero ya en serio, que el arte contemporáneo hay que entenderlo, yo no lo entiendo. Demófilo. Resumen. A mí la verdad que este tipo de cosas me apasionan totalmente. O sea, me resulta fascinante porque es que a fin de cuentas hubo un cuadro de Miró, que Miró no es que sea precisamente poner piñas, tenía su trabajo, tampoco el hombre era muy abstracto, pero bueno, tenía su aquel. Tenía su estilo. Claro, tenía su estilo, trabajo y demás. Lo mantuvieron durante no sé cuántos meses, dado la vuelta en el museo, en el Metropolitan, creo que era. Y nadie se enteró, así, nadie se enteró hasta que llegó, no sé si llegó Miró o quién llegaría allí que dijo, oye, que esto exactamente no era así. Y al final, y bueno, y es que también, ya digo, es que este tema me interesa muchísimo, qué es arte, qué no es arte, hace 100 años. Hace 100 años, no es una cosa que viene ahora. Duchamp presentaba un retrete tal cual, de los que hay en los baños públicos, lo sacaba, lo mandaba a un museo, la Fontaine de Duchamp. Eso a día de hoy se considera algo totalmente innovador. Totalmente innovador. ¿Lo es? ¿No lo es? Hombre, lo era. Lo que pasa es que lo que hace 100 años era transgresor, a día de hoy se ha convertido en norma y resulta absurdo. Claro. De manera que yo creo que a partir de ahí el arte contemporáneo, sobre todo el arte conceptual, es decir, el que tiene más, no tanto la ejecución, porque qué ejecución tiene eso, poner una cama, qué ejecución tiene coger un retrato y ponerlo, sino el concepto de decir, oye, lo cojo, lo pongo y digo que esto es arte, lo transformo en arte, hago que se replantee qué es arte y qué no es arte. Eso a día de hoy hay que darle una vuelta de tuerca.
A día de hoy hay que darle una vuelta de tuerca porque el poner algo fuera de lugar en un museo ya se hizo hace mucho tiempo. Ya no es rompedor. Ya no es rompedor, ya es absurdo. Uh-huh. Ya es absurdo porque es la norma. Bueno, tenemos dos temas más relacionados con los animales. Una historia muy triste pero con final feliz y luego algo que completamente tiene que denunciarse porque me parece espantoso, ¿no? Que esto haya ocurrido, ¿no? Y ocurre porque lo vamos a ver en las imágenes. Por un lado, un perro que se llama Pascal, que en Turquía sufrió el maltrato de dos niños que decidieron, entre comillas, entretenerse maltratando a este perrito. Bueno, lo arrastraron por el barro, lo sumergieron en pegamento industrial. El perro tiene apenas un año de edad. Dentro de su tragedia, su desgracia, afortunadamente un equipo de rescate de Heart of Rescue de Estambul se hizo cargo del animal. Intentaron limpiarlo, pero ya lo que tenía prácticamente era como una capa de cemento. Entre el barro y el pegamento industrial, el animal estaba petrificado, tan solo sí que podía mover lo que es la lengua, ¿no? Un poquito la boca y la lengua. Él intentaba limpiarse, lamerse, pero no conseguía limpiarse de esos restos que le habían en los que lo habían sumergido estos dos cafres, ¿no? Por mucho que sean niños, son cafres lo que hicieron. Bueno, pues el tema está que los rescatadores tuvieron que quitar todo el pelo de Pascal, aparte de tratamiento especial para piel, intentar regenerar esa piel, mucha ayuda psicológica, porque también hay psicólogos que trabajan con los animales que sufren trauma, y decía yo que es un final feliz porque a pesar de lo que sufrió este perrito, tan solo un año, pero está en España, hay una familia que lo ha cogido y parece que se ha recuperado y que su aspecto pues ahora mismo es inmejorable, que está feliz con esa familia. No sé si tendremos oportunidad de ver alguna foto o alguna imagen con la familia, pero bueno, dentro de la tragedia del maltrato al animal, pues por lo menos Pascal ha conseguido pues salvar su vida y terminar en un hogar que le están dando el cariño que todo animal se merece, ¿no? Pero tremendo, ¿no? Como fijaros el aspecto que tenía el perrito, como lo... No parece ni un perro, de verdad, vamos, que es tremendo. Horrible, horroroso, horrible, horrible. Y decía yo, esto es denunciable, por supuesto. Aquí, mira, aquí tenemos la familia española que ha acogido a Pascal. Pues ojalá que sea muy feliz el perrito con esta familia y que se olvide de todo lo que ha pasado. Y ahora sí que vamos a ver unas imágenes que son también espeluznantes. Y esto ha ocurrido en China. Vosotros seguramente habréis visto en algún bar pues estas máquinas que son unos ganchos y que tú echas una moneda y puedes coger pues un regalo, un peluche, un juguete. Bueno, pues vamos a ver la variante que un comercio de China ha decidido inventar. Vamos a verlo porque desde luego es increíble, ¿no? que se pueda tener esa mente, ¿no? En lugar de peluche, pues son gatitos de verdad. Madre mía. Lo peor ya no solo que el comercio ofrezca este servicio y que meta ahí en esa máquina es esos que, gatos, que es que haya gente que eche monedas y que intente coger a un gato con un gancho que lógicamente el gato sufre. Cuando se cae, cuando lo coge, pinchará, me imagino, que el gancho. Pues tremendo, ¿no? En China también, como decíamos, en América todo es posible, sí, con el helicóptero China. Y en China ya es, hombre, que eso es surrealismo total. En el país de la fiesta, no recuerdo el nombre de la fiesta que tienen allí donde fríen los perritos y tal, y se los comen, en fin. Es que todo esto es cultural, esto es educacional, es que esto es la noticia anterior, la del perrito. Es que los niños, bueno, no sé si tenéis niños y tal, los niños son tazas vacías y tú tienes que llenarla de valores, la tienes que llenar de unas cosas básicas. Si no, son pequeños monstruos. ¿Y qué ejemplo, por ejemplo, da una madre que acude con su hija, con su niño, a una máquina de esta, coge con un gancho a un gatito que está ahí asustado metido yo en una máquina? Yo a mi peque, tenemos un perrito y para él él lo ve como un juguete. Y si yo no le prohíbo que le arre una patada, se la da sin más, claro, sin pensar en ningún tipo todo de... Todo de inculcar valores, educación y respeto. Es así. Entonces por ahí detrás hay unos padres ausentes. Bueno. Sí. ¿Quién tiene más prisa? Porque Salvador, pues te despedimos, Salvador, nos vemos pronto, muchas gracias. Gracias. Nosotros ahora, bueno, pues tenemos que hacer un alto en el camino, ¿verdad? Tenemos que hacer un alto en el camino porque se tiene que sentar Mariola para hablarnos de dependencia emocional. Así que, pues ya está, unos minutos musicales, lo que quieran los compañeros. Publicidad, ¿no? ¿Publicidad? Creo que sí. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida estará con nosotros nuestra psicóloga Mariola Aguilar para hablar de dependencia emocional. Comares.
Disfruta de nuestros paisajes y naturaleza, de nuestras impresionantes vistas de la comarca de la Axarquía y la Costa del Sol, de nuestra gastronomía en restaurantes y bares del pueblo, de nuestra iglesia. Comares nos ofrece numerosas actividades en pleno paraje natural. Disfruta de una escapada perfecta. Comares, balcón de la Axarquía, ven y asómate. Cueva de Nerja, 58 Festival Internacional de Música y Danza. En junio, en el recinto de la Cueva de Nerja. Día 10, Carmen de Tábora. Día 18, Arcángel. Día 22, Ballet Nacional de Cuba. En el interior de la cueva, día 25, José Bros. Y el 1 de julio, Paco Montalvo en la Plaza de España. Información y entradas en cuevadenerja.es. ¿Problemas de visión? ¿Preocupado por la salud visual de los tuyos? Ripoll Ópticos es tu óptica de confianza. Contamos con un equipo de profesionales que garantiza el mejor cuidado para ti y para tu familia. No lo dudes, ponte en buenas manos. Estamos en calle Ayala 92 y ahora también en Avenida de la Paloma 43. En este momento de la tarde os queremos recomendar nuestros móviles Wiko Leni 3 o Wiko UFI Lite, y es que a través de PTV Telecom puedes adquirir cualquiera de estos dos terminales a un precio exclusivo, porque te proponemos facilidad de pago. Puedes llevarte el que tú prefieras, el que más adapte a tus necesidades, tanto el Leni 3 como el UFI Lite, a un precio fantástico. Lo pagas en cuotas mensuales muy pequeñitas, el bolsillo no se resiente y te llevas un gran móvil a casa. Son móviles de última generación, con muchas prestaciones, pero muy intuitivos, muy fáciles de utilizar. Yo te recomiendo que regales, o que tú regales o te regales a ti mismo, Wiko a través de PTV Telecom. Llama al 1650 y ahí nuestros compañeros te van a aclarar cualquier detalle que necesites saber. Wiko, regala y regálate Wiko a través de PTV Telecom. Saludamos a Mariola Aguilar, a nuestra psicóloga. Mariola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego. Bueno, vamos a hablar de dependencia emocional. Yo no sé, como psicóloga, si tú ves muchos casos, si llegan a consulta muchas personas con este tipo de problemas, de ser dependientes emocionales, o si es algo poco frecuente. Es muy frecuente, ¿sí? Es muy frecuente, en el sentido de tener en cuenta que llegamos a un proceso de un estado de dependencia emocional en el momento que la persona pues va entrando en un tipo de relación en la que se entra en cortes de relación, vueltas, la necesidad de estar con esa persona, porque si no, no se es feliz. Uh-huh. Y se van creando pues, una serie de mecanismos bastante dolorosos y bastante dañinos dentro de la relación. ¿Qué rasgos definirían una relación de dependencia emocional? Ya sea a nivel sentimental, a nivel de amistad o a nivel incluso de compañeros de trabajo. Si en primer lugar hemos de tener en cuenta, cuando estamos hablando de dependencia emocional, estamos poniendo el lugar de control de nuestra vida en el otro. Estamos haciendo que nuestro bienestar dependa de la aceptación de la otra parte. En la medida que en un momento determinado pues surge algún tipo de conflicto, algún tipo de situación en la cual pues no se está percibiendo esa aceptación, pues al final la persona que empieza a ser dependiente emocional va continuamente buscando y haciendo todo lo posible para conseguir esa aceptación de la otra parte, con lo cual pues se supone pues bueno un daño importante a nivel de autoestima, supone que igualmente se vaya creando un estado alto de ansiedad y supone que en definitiva pues la otra parte pues bueno se vaya viciando, ¿no? esa relación, se vaya creando una relación bastante nociva. Uh-huh. Diego, yo tenía una pregunta. Buenas tardes, Mariola. ¿Las personas dependientes emocionalmente tienden a distorsionar la realidad o autoengañarse de algún modo? Claro, ten en cuenta que en ese sentido se tiende a idealizar la relación, se tiende a crear una visión de la relación en la cual, pues bueno, solamente con esa persona podemos estar bien, cuando estamos viendo que es una relación en la que se está
tomando relación, terminando, se está creando, pues en ocasiones incluso pues nos encontramos, ¿no?, con situaciones de maltrato, que en definitiva cuando estamos hablando de situaciones de maltrato emocional, pues nos estamos encontrando con esas situaciones, ¿no?, de dependencia. Se está alimentando esa relación, en la cual pues nos lleva a que, como decía, pues estemos distorsionando esa realidad, ¿no?, en cuanto a la relación, en cuanto al ser una relación sana. Y ante esta dependencia emocional, los psicólogos proponen la inteligencia emocional, ¿no es así? Claro. En ese aspecto va a ser fundamental que vayamos haciendo hincapié en cómo manejar nuestras emociones, en cómo rodearnos de personas que nos estén aportando, no de personas que nos estén desgastando, que nos estén haciendo que continuamente estemos metidos, ¿no?, en esa espiral sin final, pues para ser lo que la otra persona espera de nosotros y no lo que somos, tal cual lo que nosotros nos encontramos a gusto. Por lo tanto, va a ser fundamental reforzar nuestra valía personal, reforzar nuestras capacidades, las cosas que podemos aportar y hacer hincapié en rodearnos de personas que igualmente nos estén aportando. ¿Y qué claves podría darnos para superar la dependencia emocional? En ese sentido va a ser fundamental, si la persona va sintiendo que esa dependencia va siendo muy fuerte, como cualquier otra dependencia, en el momento que cortamos una relación que está marcada por ese grado de dependencia del otro, va a existir pues un nivel alto de ansiedad, nos vamos a encontrar con, podríamos plantear incluso el mono, ¿no?, emocional. En ese aspecto nos encontramos con que la persona que deja una relación en la cual ha habido mucho sí, no, ahora volvemos, ahora dejamos, cuando esa relación se acaba, nos encontramos con que esa persona lo pasa muy mal, muy mal. Entonces va a ser fundamental, por una parte, si la persona se encuentra que no puede afrontar la situación, que busque, por supuesto, ayuda profesional. A partir de ahí, pues también va a ser importante el poder hacer hincapié en poder recuperar el espacio personal, el poder recuperar el espacio propio, el darse cuenta que la persona por sí misma puede ir llevando adelante su vida, hacer hincapié en las actividades, en las personas con las que disfruta, de tal forma que en ese sentido se dé ese margen para poder reconstruir, para poder volver a tomar el control o a veces iniciar ese control de la propia vida. O sea, por tanto, reforzar la autoestima, no centrarse solo en esa persona, sino abrirse a otras personas, a otros ambientes también, y trabajar eso mucho, el tema de la relajación, entiendo también, ¿no? Porque decías que este tipo de relaciones de dependencia emocional provocan una bajada enorme de autoestima, pero también muchísima ansiedad. Claro, en ese sentido, en la medida que estamos en el sí, ¿no?, porque se dan relaciones que están marcadas por ahora volvemos y retomamos la relación, estamos muy bien, ahora de nuevo vuelve a ser mala, dejamos la relación, ahora sí, ahora no, en ocasiones con cortes en la relación, en ocasiones simplemente manteniendo la relación, pero sí en claves de enfado, en clave de conflictos, en clave de tensiones importantes dentro de la relación. Entonces ahí se va creando un índice y un nivel cada vez más alto de ansiedad. Esa práctica de la relajación es importante. Nos hemos centrado, Mariola, sobre todo en la persona que sufre esa dependencia emocional, pero también el receptor de esa obsesión, por así llamarlo, también sufre, ¿no? Claro, en ese aspecto ten en cuenta que son por ambas partes se va creando normalmente el enganche. Es un enganche, en ese sentido, ambas partes normalmente van alimentando, cada uno con su rol, pero en cualquier caso ambas partes, en ocasiones pues esos roles se van intercambiando, con lo cual no solamente una de las partes la que está enganchada emocionalmente, sino la otra parte también. Lo que pasa es que vemos cómo en ese sentido estamos poniendo, se marcan por el mismo patrón, están poniendo el lugar de control de la propia felicidad en el otro y partiendo igualmente de que es como una sola persona la única que puede generar ese bienestar. No estamos partiendo de que el bienestar lo vamos a tomar a partir de lo que cada uno vaya haciendo con su vida, por otra parte que hay multitud de personas que nos pueden aportar. Sin embargo, pues en ese sentido se va creando, ¿no?, se va magnificando esa relación, se va idealizando esa relación. Ya para terminar, ¿normalmente dónde se dan este tipo de relaciones de dependencia emocional? ¿En relaciones sentimentales, de amor y desamor o en temas, por ejemplo, también de amistad, en temas de familias también, que uno a lo mejor se enganche demasiado a un familiar y necesite estar con esa persona, apoyarse de esa persona? Quizás lo que más llegue, pues es, por supuesto, el tema de pareja, pero por supuesto a nivel de amistad se encuentra muchísimo también esa dependencia emocional, está en cuenta. Ahora mismo ya llevándolo a otro sector, a nivel de móvil, nos encontramos con que se va creando también esa dependencia en la medida pues de la búsqueda de los mensajes, el que la otra persona acepte, el que incluso grupos sociales van aceptando. Ahí estamos planteando otro tipo de dependencias emocionales. Otro tipo que ahí queda. Estaba yo pensando, pues yo dependencia emocional de mi móvil no tengo, porque llegan las vacaciones, lo apago y vamos, es que escucho el WhatsApp y me entran ganas de tirarlo por la ventana del móvil. Claro, no tanto del móvil, sino de las personas que están al otro lado del móvil. Tampoco. En ese sentido, tampoco. Entonces por ahí, mucho mejor, Diego, mucho mejor, muchísimo mejor. En cualquier caso, nos encontramos que fuera la dependencia emocional. Da mucha dependencia también, por supuesto, a nivel de familia, buscando la aceptación, por ocasión incluso de los propios padres, de familiares. Entonces, es un tema que por supuesto, va a abarcar mucho tipo de relaciones y sobre todo va a tener que ver con la autoestima, va a tener que ver con la valoración personal. Mariola, siempre fantástica y siempre acertada. Muchas gracias, Mariola. Gracias, Diego, Román,
Demófilo, muchas gracias, que paséis un buen resto de semana, ¿vale? Gracias, igualmente. Vamos a hacer un alto en el camino, unos minutos musicales y regresamos enseguida con los responsables del musical El Muro, que se estrena en poquitos días en el Teatro Cervantes, creo que el sábado 20 de mayo. Una propuesta, la verdad que bastante novedosa, con muchos actores y cantantes sobre el escenario. Vamos a ver algunas imágenes de los ensayos, de también un estreno anterior que hubo, pero lo vamos a ver enseguida, después de estos minutos musicales. Hasta ahora. Si no es junto a ti, ando entre llamas y descalzo, pues ya no sé vivir. Si no siento mi labio en tu labio, es para ti como la noche a las estrellas, como rosa que ha nacido el mes de abril, como Romeo pa' Julieta, y eso es para ti, eso es para ti. La luz que me da vida y me levanta para seguir viviendo son tus ganas. Tú lo eres todo para mí, tú lo eres todo para mí. Quiero estar en ti, sentir el fuego que me abraza. Quieres ser para ti el barco, para la mar en calma, y poder vivir así juntos cada mar. Que ha regado mi jardín, eres la llama que no cesa y arde muy dentro de mí, muy dentro de mí. La luz que te da vida y te levanta para seguir viviendo son tus ganas. Tú lo eres todo para mí, tú lo eres todo para mí. Pues ahí queda ese dueto musical, esa unión que han hecho para este videoclip, los intérpretes, el onubense Fernando Caro, que además tiene disco recopilatorio con motivo de su 10º aniversario de carrera discográfica, y luego el malagueño Raúl Palomo. Ahí tenemos un videoclip, la verdad, que bastante chula la canción. Vamos ahora a despedir el programa con unos responsables, unos actores y su director de escena del musical que se estrena este sábado 20 de mayo en el Teatro Cervantes, El Muro, por parte de la compañía Nuevo Teatro Musical. Estamos, como digo, con el director de escena, Juan Antonio Hidalgo. Buenas tardes, Juan Antonio. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido al programa, y también saludamos a, bueno, representantes de los actores, porque son muchos, son 24 actores en escena. Tenemos aquí a uno de los cantantes de este musical, a José Pastor. José, bienvenido. Muchas gracias. Y también está con nosotros él, sí que está como actor, Ceci... Urbano. Urbano, eso, Ceci Urbano. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Contadme un poquito cómo surge este proyecto, porque es una... primero habéis expuesto o habéis representado el musical Chicago, que sé que ha tenido mucho éxito por parte de la compañía, como digo, Nuevo Teatro Musical. Y ahora llega El Muro, poquitos días de diferencia. Sé que es una compañía malagueña, uh-huh, de gente que está empezando, pero que ya tiene su bagaje y sus tablas.
Sí, en realidad nuestros compañeros de... porque el Nuevo Teatro Musical es como una gran familia, uh-huh. donde nos hemos reunido muchos, y nuestros compañeros, Celia Dolci, la directora de Chicago, o sea, es como una... el Nuevo Teatro Musical es como una fábrica de proyectos, ¿no? Sí. Entonces ellos han estado con éxito total de público y de crítica en el Teatro Cervantes, que hay que tener valor para llenar 3 días el Teatro Cervantes con... Además, una propuesta totalmente malagueña. Totalmente lleno el teatro. Y totalmente lleno, uh-huh. con lo que cuesta hoy en día. Tres días. O sea, impresionante. Así que chapó, nos lo han puesto muy difícil, uh-huh. porque ahora nosotros también, integrantes de Nuevo Teatro Musical, vamos con otro proyecto completamente distinto que surge como proyecto fin de carrera del director, uh-huh. que con 40 años se replantea la vida. Tú fuiste presentador de televisión. Exacto, además, compañeros. Yo en cuanto le he visto entrar en el plato, yo digo, oye, yo te he visto a ti muchos programas Verano en la Costa y muchos programas. Exactamente. Y ahora estás centrado en el teatro y en la dramaturgia. Absolutamente, he pegado un mejonazo grande desde entonces. Pero una etapa nueva que seguro que será también muy fructífera, porque todo lo que se hace uno cuando lo hace con pasión, yo creo que es una nueva etapa. Sí, era el sitio donde yo tenía que estar desde siempre. Lo que pasa es que da muchos rodeos. Saliste de tu zona de confort, que se llama ahora. Exactamente. Eso a que queda muy queda bien. ¿Eh? A que queda muy bien y nada, un caché. Pues en esta locura, digo, pues ¿por qué no retomo una película en su día y disco, uh-huh. The Wall, de Pink Floyd, sí. que me marcó profundamente, ¿no? en mi juventud? Es un proyecto muy personal. Digo, yo creo que es la guinda perfecta, uh-huh. en final de carrera, retomar eso y cerrar en cierta manera un ciclo de alguien que en su juventud vivía con esa película de cabecera, que se quería dedicar al teatro, que no pudo, y que ahora sí, con toda la paciencia del mundo, se va a dedicar al teatro y lo va a hacer con The Wall de Pink Floyd. Y debutas con 24 actores en escena, uh-huh. y con una trama que presentáis al público a un individuo, un hombre que quiere aislarse del mundo, reniega de la sociedad en la que está viviendo y de tanto aislarse, para protegerse, al final se hace daño a sí mismo porque se convierte su aislamiento en una prisión. Efectivamente, acaba rodeado del muro. Tú eres ese actor que sufre ese aislamiento provocado por ti y rechazando, claro, la sociedad. La reacción que él tiene con la sociedad, ese miedo al juicio que le emiten constantemente, acaba convirtiéndose en un autojuicio que se va creando él, y entonces ese refugio, ese búnker, como lo llaman muchísimas veces, pues acaba convertido en una prisión que no le deja disfrutar de lo bueno que tiene la sociedad. ¿Cómo son esas entradas de los que hacéis el papel de cantantes y los que están de actores? ¿Cómo hacéis esos giros? Porque es un musical, y más que un musical, diría que es un concierto de rock, ¿no? Es una doble propuesta. Doble propuesta. Por eso te digo, tienes al mismo protagonista delante de ti. Uno canta y otro no. Exacto. Sí, sin hacer mucho spoiler. Sí, bueno, sí. Somos como la misma persona. Ah, bueno, ya intuimos algo. ¿Y cómo vivís esos momentos de alternar la interpretación, el baile y luego una coordinación enorme? Porque estamos viendo ahí en escena, estos no son ensayos, esto es cuando se representó en la Escuela de Arte Dramático. Ahora se estrena, digamos, de cara al público en general en el Teatro Cervantes el sábado 20, hemos dicho. Exactamente, nuestro estreno de cara al público es en el Teatro Cervantes, y esto, digamos, que es el colofón allí a la carrera. Músicos en directo y todo, ¿verdad? Todo en directo. Una banda maravillosa. Realmente no hay una alternancia entre lo que viene a ser la propuesta del concierto y la propuesta plástica que hay abajo. Va todo superpuesto. Tú en todo momento puedes ver arriba, en la parte superior, lo que sería la propuesta con las canciones, con todas las magníficas voces que tienen, y abajo estás viendo la propuesta plástica que puede de alguna forma pues representar. Uh-huh. Luego, además, sé que el muro cada vez se va haciendo más grande. Van incorporando los compañeros pues más módulos, y al final pues termina realmente construido ese muro que tanto te asfixia y se convierte, ¿no?, en tu prisión. Los comentarios que os llegaron del público, que os pudieron ver la primera representación que hiciste allí en la escuela antes de sacarla, uh-huh. como decíamos, al Teatro Cervantes, ¿cuáles han sido? ¿Qué os han dicho de la obra? Pues lo que más remarcan mucho las imágenes, la limpieza del movimiento, la música. Es imposible no remarcarla porque la música es impresionante, Pink Floyd, uh-huh. y eso, pues la gente que se ha criado con eso le llega a la parte más visceral, y yo creo que un poco eso, la limpieza y la música destaca, sí. mucho. Sí, mucha gente quizá no conocía lo que era el trabajo de Roger Waters sobre The Wall, pero sí que le llegaba mucho y le llegó a tocar bastante profundo a un grupo de gente muy, muy diferente, tanto gente que estaba más acostumbrada o menos acostumbrada a este tipo de teatro.
Son 90 minutos sin descanso en un solo acto, ¿verdad? Uh-huh. Exacto, sí. Es como hemos respetado, para mí la base siempre ha sido la música. Sí. Tener como director musical a Nacho Doña era requisito indispensable para que esto se pusiera en marcha, para que yo lo eligiese como proyecto fin de grado y para que esto se pusiera en marcha. Y entonces prácticamente es lo que dura el disco, porque hemos respetado desde la primera canción hasta la última en el mismo orden. Yo siento pasión por Pink Floyd, ya te digo, fue mi disco de cabecera, y he querido sobre todo respetar algo que para mí es sagrado y que yo supongo que a todo aquel que en su día admira, o, que, ¿no? se, o banda, que admire o el que está pizza. Descubriendo a Pink Floyd, son ese tipo de grupos que son sagrados, que cuidadito con lo que haces con ellos, que no puedes jugar, ¿no? En ese sentido. Oye, y esa admiración que tenía desde hace años pues por Pink Floyd, ¿ya tú entonces ya pensabas en hacer un musical basándote en su música? Ocurría. ¿O eso surgió después, ¿no? No, porque además musicales hay un montón. O sea, ¿cómo se me ocurre a mí reinventarme una historia sobre...? Pero me pareció un experimento muy interesante. Además, creo que cada vez más en una sociedad como la nuestra, en la que supuestamente nos engañamos pensando que nos comunicamos más simplemente porque hay más posibilidades, yo creo que cada vez nos comunicamos menos. Cada vez vamos más de pose, cada vez nos ocultamos más de los demás a través de perfiles que no son realmente nosotros, sino la cara que queremos ofrecer, que no deja de ser virtual. Y creo que está mucho más actual que nunca, como todo, en la era de las comunicaciones, yo creo que estamos construyendo más muros que nunca. Pues totalmente de acuerdo, la verdad. Yo quería también preguntaros, vosotros habéis hecho más obras, allí en la escuela tenéis un teatro fantástico, yo no tengo la suerte de conocerlo, pero sí lo he visto a través de nuestra televisión, donde hemos grabado algún espectáculo y se ve que es un sitio bastante digno, un espacio muy amplio, un escenario grande. Sí, pero hombre, el Teatro Cervantes es el Teatro Cervantes. ¿Habíais actuado ya ahí alguna vez? Yo la semana pasada con Chicago. Ah, tú estabas en Chicago también. Sí, era parte del reparto. O sea, que tú llevas dos obras. Sí. Y bueno, y el repertorio bien, ¿no? No mezcla, a ver si ahora en el muro va a salir cantando por sí, Chicago. Sí, había un momento que... ¿Impresiona para ti cuando saliste en Chicago el teatro? Impresiona. Sí, ¿no? Impresiona. Un respeto, ¿no? El Teatro Cervantes. Sí. Cuando estaba por dentro del escenario con los nervios y eso, a veces se me olvidaba y de repente era consciente otra vez. Y decía, es que ya esto no es el teatro de la escuela, ahora esto es de verdad. Claro. Y eso da un poco de vértigo. Pero luego es que cuando acaba y el público, si el público te da lo que necesita, una vez acabas dices tú, que no se puede tampoco comparar la magnitud de... Ahí es cuando vivís lo que es el subidón toda la compañía. Además, decíamos tres sesiones que tuviste y tres sesiones que se llenó el teatro, con lo uh-huh. cual al final me imagino que los aplausos esos los celebraríais de una manera especial, ¿no? Sí, todo sí, luego, sí. Me imagino, ¿no? Para ti, ¿sí es la primera vez? Sí. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo lo llevas? Hombre, muchísimas ganas, es una oportunidad increíble y muy agradecido de tenerla, la verdad. ¿Habéis ensayado ya allí o todavía...? No, todavía no hemos pisado. Él sí lo ha pisado un par de veces ese espacio con este proyecto para montando, ver escenografía, ver qué tal, etcétera, pero nosotros... Vamos, desnuditos. Bueno, pues os deseo que disfrutéis muchísimo, sí. Que vengan más proyectos como este. Además, entiendo que esto no se acaba aquí, ¿no? Que estrenáis, como decíamos, de cara al público en el Cervantes, pero que la idea, imagino, ¿no? Que será representarlo en otros espacios, ¿no? Se puede mover la obra. Sí, la obra realmente sí. O sea, sería una pena que se quede solo aquí, ¿no? De momento es el colofón a una etapa. Uh-huh. O sea, cierra de la mejor manera posible para una persona como yo de Málaga, que he ido tantas veces como espectador a ese teatro, que es el primer coliseo de nuestra ciudad. O sea, imagínate, decir, cierro mi carrera con mi proyecto fin de grado en el Teatro Cervantes de Málaga, es impresionante. Cierra esa etapa, pero ahora se abre la etapa de testear este espectáculo, que además yo creo que es muy... puede ser muy actual, revisionar a Pink Floyd con ese mensaje, yo creo que puede calar mucho. Pues Ceci Urbano, José Pastor y Juan Antonio Hidalgo, muchas gracias por venir al programa y contarnos pues este proyecto tan ilusionante que va a desembocar este sábado. Ya va a ser una realidad musical que va a disfrutar el público malagueño. ¿No hemos dicho la hora? ¿Sábado 20 de mayo? A las 8 de la tarde. A las 8, a las 20 horas. Sábado 20 a las 20. Para que no nos perdamos ni las entradas, ya están a la venta en taquilla en el Teatro Cervantes, así que a disfrutar de esta apuesta. De nuevo, teatro musical, El Muro. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto. Nos marchamos ya. Mañana miércoles regresamos con mucho más contenido aquí en el magazine Málaga TV, en PTV. Gracias por estar ahí y hasta mañana. Comares, Balcón de la Asarquía y Óptica Ripoll han patrocinado este programa.